Yo también le quiero decir aquí, le quiero preguntar algo aquí ahorita a la hechicera, antes que se me vaya ahí el rollo, ¿verdad? Que estoy medio loco. Realmente, usted con la experiencia que tiene, ¿por qué le dice a Lady Amazona y a la diva virtual que están hechas de Facebook? ¿Qué les vende el Facebook? No, es que ¿sabes qué? Yo veo muchas publicaciones, TikTok, y creo que una luchadora no se debe de quemar de esa manera. Yo, en mis tiempos, en mi época, estábamos hechas de diferente manera. No necesitábamos, perdón, eso es muy feo, no necesitábamos enseñar el cuerpo para demostrar de qué estábamos hechas. Ni Marta Villalobos, ni una servidora, ni Vicky Carranza, ni Lady Apache, ni todas ellas enseñábamos cuerpo, enseñábamos otra cosa para poder ser grandes luchadoras. Antes no había medios de comunicación como los hay ahora, ni redes sociales como las son ahora, y fuimos reconocidas como grandes luchadoras. Entonces, son luchadoras de Face, porque están en un vestidor, están tomándose la foto. Están, bueno, yo las respeto, al fin y al cabo mujeres, ¿no? Pero no se necesitan quemar de esa manera para poder llegar a ser grandes luchadoras. Y yo les doy un consejo, métanse mejor al gimnasio y aprendan la verdadera lucha libre para que puedan triunfar. Sí, así es, un saludo a todos. Digo, agradecer al señor Cholo de Tijuana que me hace parte de su equipo y me ha dado la oportunidad. Chavos, una cosa, yo hace un año, ya voy a cumplir en noviembre. No, este sábado lo cumple. Este sábado. El 27 este sábado. Se cumple un año exactamente de que el señor me invitó por primera vez a ser parte de la Chevomanía 2 en la Monumental de Playa San Germán. Un evento donde ves 15,000 personas y llegas, no de una arena pequeña, pero llegas a grandes y magnos eventos con grandes estrellas, donde sigue la señora hechicera. Todos desde la primera, todos puros estrellas, puros estrellas. Ahora, gracias a Dios, se me ha dado la oportunidad. He ido escalando en lugares y he estado en el agrado de la gente y me parto el alma ahí arriba para que a la gente le guste, para que al Señor le guste mi trabajo, para que todos lo reconozcan. El trabajo y el esfuerzo de mucho tiempo de carrera también está aquí. Ahora me voy a enfrentar con el gallego. Es una de las la lucha más importante de mi carrera. Me he enfrentado con muchos luchadores, he ganado máscaras, he ganado cabelleras, pero no de una magnitud como una leyenda como lo es el gallego, que pertenece a una de las tercias más importantes y más recias dentro de la lucha libre, como son los diabólicos. Entonces, estoy nervioso, no sé por qué él haya tenido algún contratiempo. Creo que nosotros, todas las luchas son fuertes, pero esta acaparó mucho la atención de la gente. Entonces, no sé por qué no se haya presentado. Yo estoy aquí como profesional, yo lo digo, estoy aquí, quiero ser la sangre nueva de los diabólicos. Él lo dijo, si le gano, voy a ser parte de los diabólicos. Ahora, como profesional, aquí estoy dando la cara a todos ustedes, porque esta conferencia estaba ya armada desde la semana pasada. Entonces, ya todos los compañeros que estábamos dentro del programa sabíamos que teníamos que estar presentes aquí, porque todos somos un grupo y todos tenemos que dar el apoyo al Señor y porque Él nos apoya a nosotros mucho. Entonces, yo voy a darlo todo para que la gente venga este sábado, llenemos otra vez la San Juan como se hace en cada evento de promociones el Cholo de Tijuana, donde se para. Promociones el Cholo, a donde llega, llena. Y esta no va a ser la excepción. Yo me comprometí, ahora llevo ya un mes metido completamente en el gimnasio para esta lucha nada más. Entonces, ahora, gracias a Dios, Él me da la oportunidad, Él me ha dado la publicidad en muchos lugares. Me comentaba hace rato unos compañeros, has viajado a muchos lados, estás teniendo mucho trabajo. Gracias a Dios, sí, es por la proyección que el Señor me ha dado. Yo por eso estoy aquí al 100% con Él y me esfuerzo para que todo el trabajo que yo haga allá arriba, a Él le reditúe y él lo haga y me siga teniendo aquí. Contento con Él. Pues yo lo único que le digo a Lady Amazona, que pues ¿para qué hacen un reto si le tienen miedo a la hechicera? Porque aquí estuviera, aquí sabía que era una rueda de prensa y tenía que haber estado para demostrar de qué está hecha. Porque no nada más las palabras se las está diciendo la hechicera, pero ella también debe defenderse. Yo digo, mi diva virtual es la campeona de promociones de Chole, tampoco se enfrenta a estar aquí. Entonces, aquí es donde se demuestra con ustedes y con el público, para que vean de qué está hecha la hechicera. Yo no digo que le voy a la hechicera, ¿verdad? La gente es la que va a premiar la buena lucha y la experiencia de la hechicera. Ahora sí que ya le digo a la hechicera que Lady Amazona es de Puebla y que está hecha en un pueblito de por allá y que en realidad no sabe ni pararse, porque le tuvo miedo, sabía que había una rueda de prensa y no se presentó. También Lady, esta diva virtual, sabiendo que había una rueda de prensa, porque no se presentan y le tienen miedo. O sea, para mí la verdad todo eso, pues
ella es mujer y mi respeto. Yo si fuera así, yo también les tiro con todo, porque se supone que hay un reto. Aquí es donde se demuestra, con la gente, con los medios que ustedes, para que vean, ¿no? De qué están hechas, ¿no? Les voy a comentar que a raíz de estos retos han surgido muchos retos, muchas mujeres quieren luchar conmigo. Aquí estoy para demostrarles, tengo vieja escuela y no estoy vieja, porque así me dijeron que estaba vieja. Yo les voy a demostrar que, aunque me digan que estoy vieja, todas las jovencitas que vienen son luchadoras de Face, no son luchadoras de gimnasio como una servidora. Creo que mi trayectoria como luchadora me avala para poder. Y les voy a decir una cosa, a todas las que anden hablando de mí, que antes de que hablen de mí se laven el hocico para poder hablar de una luchadora, una verdadera luchadora. Pues así es, se dio este gran combate, pero pues no he visto claro, sigo diciéndole a esas jovencitas luchadoras de pueblo, moleras, porque no saben ni pararse en un ring, vienen, según ellas, vienen empujando, no sé qué vengan empujando, si burras, caballos, bueyes, no sé, pero no se hacen presentes, no me contestan, no se enfrentan a mis retos ni verbales, imaginen, físicos, pero nada más les voy a decir algo. Sigo vigente y sigo con fuerza. Hechicera hay mucho para rato, se los he demostrado aquí y en cualquier arena que me presento. Les agradezco a todo el público en general al recibimiento que me dan, porque Hechicera sigue vigente. Y les vuelvo a repetir, Lady Amazona, te estoy esperando, niña. Ven y enfréntate conmigo para que te demuestre de qué estoy hecha. Y a ti, Diva Virtual, como siempre les digo, me tienen miedo, niñas. Preséntense y háganse aquí presentes para demostrar de qué están hechas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo y por estar aquí. Yo pues solamente puedo decir que estoy agradecido con el promotor El Cholo, porque no ha sido fácil, ¿no? No sé si tenía el gusto de conocerme, pero está bien empezar desde las primeras y volver a escalar como cuando yo era niño de ébano en esta arena, que igual empecé desde las primeras hasta enfrentarme con el elenco de AAA, y no voy a defraudar, va a ser lo mismo, voy a seguir escalando poco a poco, porque pues creo que seguimos jóvenes y seguimos teniendo el talento y podemos sacar todavía más con gente más poderosa. Uno de los primeros luchadores que se aventó desde el más alto de la arena San Juan, quizás podamos vivir esto, ¿no? ¿A poco tú fuiste el primero que se aventó? Este fue loco. Entonces el Cholo no está loco, entonces, ¿no? Hay otro loco, ¿no? Bueno, si te otras palabras. A ver, ¿qué puedes decir así? Que es un buen espectáculo para el sábado y llevas buenos rivales, de buena categoría y también tus compañeros no se quedan atrás. El Mini Vikingo es un muchacho que va empujando fuerte. Luguchito está, que también viene de Acapulco Guerrero y le viene también con todo, ¿eh? Sí, son jóvenes, todavía más, ahora sí que más jóvenes. Yo anteriormente pues tenía su edad, yo creo que de Mini Vikingo, y pues también estaba loco como el niño. Ya actualmente ya no estoy para hacer todas esas cosas, entonces lo que vamos a ver con los compañeros va a ser bonito, porque tanto el recuerdo de la arena como con compartir el ring con los compañeros de Mini Vikingo, mi compañero de Guerrero, entonces pues va a haber buen espectáculo. Y pues los Mini Psycho, gente que también tengo años de conocerlos y muy buenos, así que los invitamos a que vengan este sábado. No, lo van a ver, y toda la gente que se dé cita aquí va a ver, viene Chucho el Roto con una nueva imagen, viene con una nueva presentación, una nueva canción de salida, viene completamente renovado, porque esto va a ser un parteaguas para el Chucho el Roto. Ah, no se vale, entonces ya no es Chucho el que hizo el reto. No, sí, ya es totalmente diferente. Dale, vamos a echarle, porque quieres estar en niveles estelares, te vas a enfrentar con estrellas ahora, y eso es lo que buscamos, y lo que la oportunidad que me ha dado conocer es el Cholo de Tijuana, porque como dice el señor, donde me presentan como parte de Promociones El Cholo de Tijuana, o directamente Promociones El Cholo de Tijuana, llega Chucho el Roto. Eso es una cosa que ahora tiene una gran responsabilidad y recae sobre mí, porque ahora yo soy dando la cara por una promotora y soy la imagen que el señor está manejando conmigo, entonces no puedo darle al público lucha de molera o lucha pueblerina o tiktokers en Facebook.